Stop! He'll find us! I defeated him once. I can do it again. It's a family affair. Tophia killed my mother. El día sábado 15 de julio estará disponible la película Star vs. The Force of Evil, o mejor dicho, estará libre los 4 primeros episodios de la tercera temporada, donde al parecer por fin veremos la historia detrás de lo que sucedió en la ciudad de Múnich, además de la oscura historia de Moon y Eclipsa, incluyendo también en esto a Toffee y el verdadero poder del mismo. Dichos capítulos se muestran interesantes y espero no nos decepcionen con la historia. El día de hoy vamos a analizar Star vs. The Force of Evil, The Battle of Múnich. Vemos a Moon y Star en una especie de templo antiguo, de seguro algún tipo de refugio donde aprenderemos algo de la historia de Moon y Toffee. La batalla contra Toffee dejó muy mal a todos, ahora los llevan como una especie de globos, puede que este lugar sirva para poder recuperarlos. Se ve nuevamente la historia de la derrota de Toffee, aunque lo de su dedo le podría dar el poder completo que antes tenía. Se habla nuevamente de Eclipsa, quien al parecer podría ser algún tipo de familiar de Toffee, más no su enamorada. En serio, ¿qué clase de fans perturbados mentalmente crean los shipeos? Aquí vemos una imagen tratando de que el Stark funcione muy a la fuerza. Esa sudadera es la de Marco y así luce como en el capítulo donde entró a la varita. Incluso usa la sudadera para mantener sus heridas. Puede que esas secciones no pertenezcan al castillo, o incluso podría ser que están buscando el dedo de Toffee dentro de la varita o en algún lugar perdido en el tiempo. Las imágenes mostradas nos dan a conocer a algunos de los personajes que ayudarán para recuperar el reino. Además, Múnich está bajo el control de Ludo, quien invadió y conquistó el reino. Dentro de los audios podemos escuchar a Moon decir algo muy importante. Nos enteramos de que Toffee mató a la madre de Moon Butterfly, además de que Moon también hizo un trato con Eclipsa. Las manos tomándose podría ser el trato que Moon hizo con Eclipsa, pero ¿qué clase de trato sería? Según lo visto por ahora, se podría decir que tras la muerte de la madre de Moon, ella toma la varita y lucha contra Toffee, pero al ser demasiado fuerte el mismo, ella realiza un trato con Eclipsa, la cual al parecer parece contener o tener poderes más grandes que los de una simple varita. Parte del trato podría ser el tener el poder de derrotar a Toffee, aunque no sabemos cuál fue el precio a pagar. Puede que ella no quisiera pagar el precio y por eso fue encerrada en el cristal como precaución, aunque y esperemos se libere en esa temporada y cosas más interesantes se den debido a su aparición. Star vs. The Forces of Evil, The Battle for Múnich, a movie event premiering Saturday, July 15th, anywhere you watch Disney XD. Eclipse is alive. And I made a deal with her. Bueno amigos, este fue el análisis corto sobre el clip de adelanto, pero me pareció importante comenzar a ver algunas de las teorías de la relación entre Toffee y Moon, relación de pelea e historia, no de chipeos. Entonces, ¿qué opinas sobre esas teorías? ¿Qué crees que Eclipsa quería o quiera? ¿Cuál sería el trato que Moon hizo con ella? Deja tu comentario aquí abajo. Soy Phil el Mago y nos veremos entre dimensiones.